Corea del Sur prende su sol artificial y rompe récords. El llamado sol coreano rompió los récords al mantener una temperatura de más de 100 millones de grados Celsius durante 20 segundos. Para que se haga una idea, esto es más de 10 veces el calor del núcleo de nuestro sol, que es 150.000 veces más caliente que el agua cuando hierve. Es la primera vez que un dispositivo de fusión nuclear logra tal nivel de estabilización, recordemos, 20 segundos, a temperaturas tan increíblemente altas. Así lo celebró el Centro de Investigación KSTAR del Instituto Coreano de Energía de Fusión, KFE. El éxito del experimento en la operación a la larga temperatura, superando algunos inconvenientes, nos acerca un paso más al desarrollo de tecnologías para la realización de la energía de fusión nuclear, explicó John Soo Na, profesor del Departamento de Ingeniería Nuclear de la Universidad Nacional de Seúl. A pesar de que en el pensamiento popular sobrevive la idea de que energía y nuclear son dos palabras peligrosas juntas, debido a desastres como el de Chernóbil en 1986 o el de Fukushima primero en 2011, en realidad el experimento coreano, que no es el único de este tipo en el mundo, produce energía de forma distinta. En los reactores protagonistas de dichos desastres se libera energía tras la fractura de un átomo pesado. En KSTAR funciona al revés, se unen átomos livianos, lo que también genera energía con un añadido. Es una producción con más bajas emisiones de carbono. El logro del sol coreano viene tras una serie de éxitos. En 2018 alcanzó por primera vez la temperatura de los iones de plasma de 100 millones de grados durante alrededor de 1,5 segundos. En 2019 logró la misma temperatura en dos ocasiones por 8 segundos. Y en 2020 ha superado todos los récords al mantenerse estabilizado por 20 segundos. El objetivo final de la KSTAR es lograr un funcionamiento continuo de 300 segundos con una temperatura de los iones superior a 100 millones de grados para el 2025. Los resultados de la investigación serán compartidos con la comunidad internacional en la Conferencia de Energía de Fusión de la OIEA, que se celebrará en mayo. Este no es el único experimento de este tipo en el mundo. China también avanza en su propio reactor, el llamado Tokamak HL-2M, el dispositivo de investigación experimental de fusión nuclear más grande y avanzado de China. El desarrollo de la energía de fusión nuclear no es solo una manera para resolver las necesidades energéticas estratégicas del país, sino que también tiene una gran importancia para el futuro desarrollo sostenible de la energía y la economía nacional de China, dijo el Diario del Pueblo en ese país. Dale like si te ha gustado el video, recuerda suscribirte y picar a la campanita para que YouTube te recuerde cuando subamos un nuevo video. Me encantaría leerte en los comentarios, les habló Joseph Tibaduiza. Hasta luego.